para el pueblo de Dios. Mis queridos amigos, agradecemos a Dios que nos ha permitido vivir este primer mes. Esperamos seguir también colaborando en la construcción del reino de Dios, si es su voluntad. Seguimos meditando esta palabra de Dios que se hace cada día más rica en su contenido. Siempre es rica, pero cada día uno le encuentra algo a esta palabra de Dios que, como digo yo varias veces, es viva, es eficaz. Es realmente una palabra que siempre es novedosa, siempre es actual. El autor de esa homilía cristológica llamada Carta a los Hebreos hoy nos presenta ese recuerdo de los sufrimientos de los que vivieron antes de ellos, y también nosotros podemos decir hoy tantos mártires que hoy siguen dando la vida por el nombre de Jesús. Así como hubieron persecuciones en el Antiguo Testamento, así como los primeros discípulos de Jesús vivieron grandes persecuciones, así como también hoy nosotros vivimos persecuciones por el solo hecho de ser cristianos, se nos invita a tener confianza en Dios para poder alcanzar la promesa, para poder alcanzar la gran recompensa. Por eso va a decir: no pierdan pues su confianza, que tendrán una gran recompensa. El hombre tiene fe, el hombre se salva. Por eso el Salmo va a decir lo mismo: confía en el Señor y haz el bien, habitarás en su casa. Tener fe, tener confianza, nos va a permitir encontrarnos face to face con Dios. Nos va a permitir encontrarnos cara a cara con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Por eso el Señor es quien asegura nuestros pasos. Y el Evangelio de Marcos nos presenta esa comparación del reino de Dios. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Con la semilla que se echa en tierra. Y que sin nosotros darnos cuenta, va simplemente brotando. O esa semilla de mostaza pequeña, que luego es un arbusto y viene allí a anidar muchos pájaros. Qué bueno también nosotros ser semilla del reino de Dios. Permitir que por nosotros, que por nuestro medio, muchos se acerquen a Dios. Y en ese sentido, tener confianza y fe para poder llegar al reino de Dios. Queridos amigos, que la Virgen María, que San Pablo Apóstol, continúen acompañando este año que ya va avanzando, y que la Virgen María asegure nuestros pasos para tener más confianza en aquel que nos creó, en aquel que nos llamó a compartir su propia existencia. Feliz viernes para todos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.